este caso vamos a hablar del vóley social, la categoría femenina sub-14 de Ferro Vóley, que lleva adelante, si yo le digo Néstor Bergaño, usted quizás no lo conozca, Coqui Bergaño, entrenador de Ferro Vóley, se ha consagrado campeón de labores, la Asociación de Vóley de Resistencia, pero hay un gran trabajo detrás de todo esto. Hola Coqui, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Hugo, a vos, a toda la audiencia y a toda la familia deportiva de Ferro Vóley que seguramente está mirando este momento y disfrutando este momento histórico para nosotros. Felicitaciones, ¿no? Más allá de la obtención del título, al fin y al cabo lo importante es el trabajo que venís realizando y que vienen realizando en esto del deporte social. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos 14 años de existencia como un grupo social de padres que se pusieron al frente, nosotros con nuestra familia, para contener por ahí a las nenas, para darle un espacio de práctica de una disciplina tan linda como lo es el vóley. Y bueno, después de 14 años y de muchas finales perdidas, pero sí de un gran trabajo, con mucho amor, con mucha paciencia, la verdad que logramos alzarnos y lo estamos disfrutando. La verdad que no me lo imaginaba que podíamos disfrutarlo de esta manera. Ya han pasado varios días, fue el domingo último, sí. Y todavía por ahí yo me levanto y hasta me siento incrédulo de lo que lograron en esta oportunidad las nenas de la categoría sub-14. Sí, y además también, en algún momento, Coqui, te pones a mirar todo el camino recorrido a lo largo de estos 14 años, más allá de los resultados deportivos, digo, todo lo que nace como un proyecto y hoy termina siendo una realidad como es Ferro Vóley hace tantos años. Sí, el caminar por las calles, decía yo el otro día, y ver la cantidad de jugadoras que pasaron y que hoy ya muchas son mamás y que nosotros inclusive, porque 14 años, ya tenemos nenas en nuestros planteles que son de mamás que alguna vez o que arrancaron con nosotros en la práctica de esta disciplina. El objetivo de contenerlas, el objetivo de que estén en un buen lugar y bueno, hoy el aliciente este de lograr también un resultado deportivo en este caso, que es en lo conceptual, en lo actitudinal, lo que siempre buscamos, decíamos nosotros, es revalorizar aquellos gestos, aquellas conductas que por ahí muchas veces las perdemos los grandes, pero que no tenemos que por qué condenarle a los jóvenes a perderlas. Entonces, nuestra responsabilidad de ir mostrándole que con sacrificio se logran objetivos, que con paciencia, que con esfuerzo y bueno, la verdad que nos llena un montón estos 14 años, como decís vos, mirar para atrás y ver la cantidad de gente que pasó, el esfuerzo, la cantidad de tiempo. Nosotros tenemos muy pocos domingos en familia, muy pocos domingos en familia, porque estamos con las nenas en algún club jugando y bueno, dejamos por ahí muchas veces de lado a ellos y déjame mandarle un saludo. Luis Diego, Oriana y Mailén son mis tres hijos. Sí. Creo que voluntariamente los hice jugar al vóley. Sí. Lo siguen practicando, gracias a Dios. Pero le he sacado mucho tiempo de mi vida a ellos por estar con otros jóvenes, con otros chicos. Y bueno, la verdad que ellos entiendan esto, a mí también me satisface mucho. A ellos un gran saludo. Cuando hablamos de deportes sociales, no pagan una cuota, ¿no, Coqui? O sea, hace 14 años que yo, como entrenador, soy entrenador de provincial de vóley. No cobro una cuota, jamás. Sí, alguna vez recibí una remuneración porque fui entrenador del club de regatas, sí. En una categoría masculina, pero no, en Ferro Vóley jamás recibí por mí, digamos, por mi tiempo ningún peso. De hecho, no lo hubiese aceptado, se han juntado alguna vez los padres para hacerlo, pero no lo acepto porque mi retribución, soy muy creyente en Dios, sí. Y digo, Dios me da una familia hermosa, me da salud y de alguna manera la tengo que retribuir y qué mejor que estar al frente de un grupo de chicos, de niñas y bueno, poder brindarle algo de lo que sabemos o lo que creemos saber para que ellos se desarrollen también, no solo como deportistas, sino también como personas. Pero no solo sos el entrenador, porque alguno dice, va y entrena a las nenas en un horario de la tarde, o sea, arreglas la cancha, o sea, estás en todos los detalles, ¿no? Intentamos estar en todo, nos manejamos con mucho amor y eso nos hace intervenir e involucrarnos. De hecho, en todos estos años he recibido la satisfacción, digo, ¿no?, de jugadoras que la primera noticia o que noticias muy importantes para ellas me eligieron como la primera persona
para ser el portador de esa noticia. Esas cosas a mí me fueron empujando, porque la verdad que llegar muchas veces después de tantos años, a final de año, donde todo es muy, no solo en lo económico, es muy pesado construir, seguir adelante. Yo te cuento que hoy un balón de vóley oficial está entre 60 y 70 mil pesos para poder jugar. Y uno te dice, es una pelota nomás. Sí, es una pelota nomás, pero es un balón, pero detrás de ese balón hay un montón de trabajo, de muchos sueños, de muchas ganas. Y hay que tener para poder... Nosotros hoy tenemos en alrededor de 70 nenas en lo que es las esferas de cada una de las categorías. Imagínate, necesitas muchos balones. Y gracias a Dios hay un triángulo que funciona, que es la de padres, jugadoras y técnicos, porque tengo, gracias a Dios, por ahí la colaboración de mucha gente. Quiero nombrar a Agustina Domínguez, que es quien hoy me está acompañando. Agustina Domínguez, que es una nena que se formó en Ferro y que hoy está al frente. Y este año también me dio una mano Alejandra Barrio en otra de las categorías formativas. Así que hay gente que se involucra y que te da una mano, y eso nos ayuda a seguir. Sin duda. Vamos a mencionar a las nenas que han salido campeonas del sub-14 de la Bore. A ver, jugaron contra clubes como Cune, Regata, Sarmiento. Han jugado contra clubes que tienen una gran estructura. Una gran estructura. La cuartos de final contra Fundación Hueco, un equipo de Puerto Tirol. Así que fue un clásico. Semifinal con Cune y la final contra el club de Regatas Resistencia. Déjame nombrarle a las protagonistas digo de todo esto. Luz Recalde, Estefanía Blasco, Narela Arevalo, Maite Velardes, Keila Recalde, Nayara Bobadilla, Ludmila Mieres, Nayara Alcaraz, Mía Mendoza, Nicole Malís. Sí. Digo Keila porque Nicole y Keila fueron las chicas que fueron a los Evita. Así que Nicole Malís y Valentina Domínguez fueron las 11 jugadoras que integraron el plantel campeón el último domingo. Esa Mieres debe ser buena, porque los Mieres somos muy buenos en el deporte. Sí. Mieres, quiero contarte que a pesar de ser sub-14, contamos en el plantel con tres nenas de la categoría sub-12, que es chiquititas aún así. Qué bueno. Coqui, te felicito, a seguir laburando. Felicitaciones no solo por el título, sino por todo el trabajo de tantos años, 14 años dedicando al deporte social. Un gusto. Comparto esta alegría con vos y con todos los papás que nos mantienen la confianza para estar esos minutitos al frente de sus niñas. Gracias. Gracias, Coqui. Coqui Bergaño, el entrenador de Ferro Volei de Puerto Tirol, se consagraron campeonas en la categoría sub-14 de Labore, la Asociación de Volei de Resistencia, pero aparte hay un trabajo de 14 años de mucho esfuerzo, dedicación y el deporte como inclusión, sin lugar a dudas. Continúan ustedes ahora con más información.